la Mansión del Reposo. El recorrido que van a tomar esta noche no es un recorrido habitual de los que realizamos en este museo, porque va a ir enfocado a un tema muy importante conocido como la leyenda Trágico Amor. Las leyendas son relatos populares que encierran un aire de misticismo y realidad. Siempre parten de un punto verídico y juegan con la imaginación del colectivo al desafiar la mente de quienes la escuchan de pensar si es posible que en viejas casonas antiguas se aparezcan espíritus que no logran trascender. Si es posible que después de la muerte, al llamado de la puerta pueda presentarse aquella persona que sepultamos reclamando por qué ya no está con nosotros. Y es que naturalmente dentro de este cementerio se encierran varios relatos trágicos de amor que vamos a conocer. Para tener un recorrido seguro, les voy a dar las siguientes indicaciones que por favor espero todos acaten. Dispositivos silenciados, el de absolutamente todos. Pueden tomar foto, pueden tomar video, nada más que no suene sus dispositivos. Vamos a avanzar por un sendero pedregoso, les voy a pedir que pisen con mucho cuidado. Tenemos tumbas con caídas de 4 metros o más, no queremos ningún accidentado. ¿Creen que esto es utilería? Así me saqué una hernia, ¿sale? Ahora, si ven una tumba como que firme, dan ganas de sentarse, apoyarse o recargarse, tampoco está permitido, ninguna tumba se puede sentar, apoyar o recargar. Habiendo dicho eso, espero que estén abiertos a lo que van a ir conociendo en este recorrido, pues van a conocer las leyendas tradicionales de nuestro hermoso Durango, Durango. Por acá. Tumba abierta, mano derecha, pisen con cuidado, por favor. ¡Uy, Dios mío! ¿Esto parece quitar? Eso. Avanzamos por este sendero, por favor. Yo les digo hasta dónde. Adelante, casi adelante. Me caigo. Nos detenemos ahí. Y nos vamos juntando el grupo. Adelante. Adelante, bienvenidos. Los que ya no cupieron caben perfectamente en esta otra calzada de por aquí. Antes de comenzar con lo que nos acontece esta macabra noche, voy a contarles la historia de los cementerios. Cuando hablo de la historia de los cementerios, me refiero a cuándo comenzaron a utilizarse en México. Y es que si bien fuimos conquistados por los españoles desde el siglo XVI, los cementerios como el que están pisando, panteones generales del romanticismo del siglo XIX, son hasta ese siglo precisamente, siglo XIX. Antes no existían cementerios generales ni panteones, se les llamaba camposanto. Y lo distintivo de un camposanto es que se encontraba estrictamente unido a las iglesias. Para nosotros los duranguenses, los principales camposantos fueron el templo de Analco y el templo de Santa Ana. Pero cuando llegó Benito Juárez a promulgar sus leyes de reforma, separó la iglesia y el gobierno, que hasta ese momento habían trabajado juntos. Aperturó lugares dedicados al reposo de los muertos que estaban lejos de la ciudad. Y los llamó cementerios. Los llamó panteones civiles o panteones municipales. Y había un descontento social que la gente no pudo ignorar. Nadie quería acabar en una lápida simple y sencilla en el cementerio. Nadie quería traer a su madre, a su padre o tú mismo. No querías que una lápida triste fuera tu sepulcro final, porque se creía que si no estabas en Camposanto, si no estabas en la casa de Dios, no podías ir al cielo. Y si te mandaban al triste Panteón de Oriente, que se abrió en 1860, te estaban mandando directamente al infierno por no estar en Camposanto. ¿Qué era lo que la gente rica hacía, la gente de abolengo y poder adquisitivo hacía? Si no puedo estar en la iglesia al morir, me traigo la iglesia al panteón. La razón de que existan hermosas capillas dentro de los cementerios, hermosos monumentos para el descanso mortuorio, fue esa gente que creía que si ponía una iglesia podía entrar al cielo.
La hermosa capilla que están viendo es de la familia Escárzaga, propia del romanticismo del siglo XIX, que encierra una arquitectura ecléctica cargada al neogótico. Pilastras exentas el monumento con anillos, capiteles florales, un arco conopial al centro de la entrada, estilo arábigo, y por encima la flor de lis, ahí al centro, que representa nobleza y grandeza como iconografía francesa. Pero lo más destacado son los angelitos que descansan en las columnas salomónicas de las esquinas. En el arte funerario, los ángeles responden a nombres y parcialidades. El de por acá es un ángel de la guarda, pero este de por acá corresponde a mi tipo de ángel favorito. Levante la mano entre los presentes todo aquel que es católico. Aquí no juzgamos a nadie. Eso, cada vez son menos. Muy bien. Los católicos, díganos a los que no. ¿Quién es él? Qué huele, sí levantó la mano, ¿eh? San Miguel Arcángel. ¡Eso, muy bien! No, casi latina, no. San Miguel Arcángel no. Gabriel Arcángel, muy bien. Los ángeles del Apocalipsis se distinguen por sostener objetos específicos. Guadañas, inclusive pescados, libros, espadas y en este caso una trompeta. Gabriel viene en el Apocalipsis, desciende con trompeta en mano y suena la primera trompeta del día del juicio final. Son 7. ¿Y qué pasa cuando suena esta trompeta? No suena música. Erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, huracanes, empieza a destruir el mundo. ¿Los angelitos vienen a hacer eso? Mira, yo no escribí la Biblia, pero según la Biblia, sí. Los arcángeles vienen a sesgar la humanidad en el libro de Juan por los pecados. ¿Y por qué pondrían un ángel del Apocalipsis en el sepulcro de alguien? Está representando que los que yacen bajo tierra van a ser bien juzgados incluso en el último de los juicios. Vamos a avanzar por el sendero de aquí. Les pido que pisen con cuidado, se mantengan sobre el empedrado. Ah, está usted bien. Aquí nos juntamos, aquí nos juntamos. Miren, tienen toda esa banquetita por allá. Adelante, bienvenidos. Como les había mencionado, el recorrido que vamos a tomar esta noche es un recorrido muy especial porque vamos a ahondar en leyendas muy dolorosas. Ahora sí que este recorrido es el José José de los turismos en panteones para nosotros. Vamos a hablar de esta hermosa tumba de acá. Simple, sobria y sencilla, una cruz latina al sepulcro, dedicada nada más ni nada menos que al profesor Manuel Lozoya Cigarroa. Para muchos nos va a sonar este nombre, sobre todo los que venimos de la tierra de los alacranes, y es que Manuel Lozoya Cigarroa fue un profesor rural encargado de muchos proyectos pioneros de educación aquí en Durango. Él se encargaba de llevar educación a lugares donde nadie quería. ¿Para qué le llevas ese rancho? Nadie los pela. ¿Para qué quieres que aprenda a escribir ese si es ganadero? Él decía, porque merecen todos educación. Y él tenía algo muy particular. Cuando él llegaba a un lugar, sacaba su libretita y una plumita y le decía a quien fuera, a quien estuviera barriendo, a quien estuviera echando mezcla, pintando, decía, oiga, aquí espanta. Sí, a ver, cuénteme, y se ponía a escribir. Tanto le gustaba que él fue el autor de leyendas como la monja de luna de catedral, el alacrán de la cárcel de Durango o los músicos que tocaron para el diablo. Este profesor hizo historia. Una vez fue un recorrido turístico de Guadalajara, de esos camioncitos como los que también hay aquí de 2 pisos, y preguntó el guía de turistas, ¿quiénes vienen de la Ciudad de México? Y un grupito como de 10, ¿quiénes vienen de Cancún? Y otro, ¿de Durango? Y el único mongolo, Y dijo, la tierra de la monja, donde aparece el alacrán gigante. Y vieran qué bonito sentí que el trabajo de este hombre trascendiera, no solo porque se lo merece y porque soy duranguense y me enorgullece, sino porque fue mi maestro. Y Cigarroa escribió muchas leyendas del panteón que esta noche ustedes y yo estamos pisando. La historia que les voy a relatar a continuación es propia del romanticismo del siglo XIX. Se suscitó previo a la Revolución Mexicana, antes de la Revolución, y se llama El ahorcado del panteón de Durango.
se cuenta que para aquellos rubros, en esos entonces, había una escasez económica tremenda que dividía la brecha entre asalariados y políticos de alto nivel y el pueblo. Ah, caray. No, pues todo sigue igual. Pero bueno, estaba así aquella la cosa. Y para los panteoneros, aquellas personas que se dedicaban aquí a los sepulcros y a las inhumaciones, no les habían pagado un solo peso de hace más de 2 meses. Tal era el caso del señor Joel, que no podía regresar a su casa sin recibir la mirada molesta de su esposa, la cara de sus niños flaquitos y hambriados para que le dijera, ¿qué? ¿Otra noche sin cenar carne? Una vez Joel ya no estaba loco. Agarró un hacha, agarró un morral y le dijo, vete preparando el caso, porque esta noche cenan carne. Y se fue. Tardó horas en esa lluvia torrencial que azotaba la ciudad de Durango. Entró por la puerta con un morral escurriendo en sangre y lo arrojó sobre la mesa y le dijo, órale, prepárate un caldo. La dama, cuando abrió el morral y vio los retazos de carne, ni cuestionó. Comenzó a picar, a preparar y todos se fueron a dormir con la pancita llena. Pero se les hizo mala costumbre, pues de 3 a 4 veces por semana ya estaban cenando carne. No fue sino una noche que Joel no llegaba. Y pasaban las horas y no llegaba. La noche avanzó y no llegó. En la mañana tocan a la puerta de doña Elvia. Cuando abre la puerta se da cuenta que son 3 sepultureros. ¿Y dónde está Joel? ¿Sabe qué, doña Elvia? Su querido Joel se encuentra en el panteón de Durango. ¿Cómo que se encuentra en el panteón? Mira, doña Elvia, la verdad es que él no está bien, tiene que pasar a ver. ¿Pero qué le pasó que él venga a ver? Anduvieron por estos pasillos y se toparon con una escena horrorosa y macabra, pues Joel estaba tirado en uno de los andadores en un rigus mortis congelado boca arriba así. Pero eso no era lo más macabro de la grotesca escena. Lo macabro era que estaba así, justo enfrente de una fosa abierta, donde de la fosa había salido una persona que lo estaba estrangulando, que también se encontraba en rigus mortis. La persona que lo estrangulaba era un señor de apellido Melquiades, que había sido sepultado el día anterior apenas. ¿Cómo era posible que alguien que ya había sido sepultado hubiera ahorcado a este señor? Y lo peor es que cerca de con ellos estaba el morral que siempre se llevaba y el hacha, repletas de manos y pies humanos. Joel Hurtadillas entraba aquí en las tardes noches. Cuando caía el sol y el manto nocturno cubría su cabeza, se dedicaba a exhumar cadáveres para mutilarlos. Naturalmente, al ser sepulturero de aquí, elegía los más frescos para no darle carne tan podrida a su familia. Y una vez que fue ahorcado, salieron las interrogantes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Muchos creen que Melquiades volvió de ultratumba cuando la pala de Joel iba bajando en la tierra poco a poco. El féretro se abría y con la luz de la luna, el hacha de Joel resplandecería de su acero, dándole aviso a Melquiades que brincaría de la fosa, lo tomaría del cuello y lo estrangularía hasta arrebatarle la vida. Los más escépticos no te compran esa versión. Quienes no pueden creer en lo paranormal dicen que la persona había sido sepultada con una catalepsia, terrible enfermedad que te privaba de tus sentidos. Muy común que en aquella época llegases a ser sepultado con vida, pues no presentabas signos vitales. Joel habría despertado, Melquiades habría despertado de su letargo en el cajón, viendo el hacha de Joel, pudiéndolo matar. ¿Cómo es que quedaron los dos en rigus mortis? Ahorita con este viento gélido, puedo darme cuenta en la oscuridad que más de uno de ustedes está así. Creo que es por el frío y no por el miedo. Si así se siente de fresca esta noche, donde ya con los hidrocarburos, los carros, el ozono dañado, estamos presenciando el calentamiento global. Imagínate una noche de aquellas donde no había ni siquiera casas, ni edificios, ni nada que te tapara el viento. Eran noches frías en verdad. Incluso era común que nevara en invierno. Entonces se cree que cuando Melquiades estaba arrebatándole los últimos alientos a Joel, la catalepsia lo había dejado con un flujo sanguíneo tan débil que el frío lo terminaría por congelar, inmortalizando esa grotesca aberración para ambos que dejaría traumado a todo quien la vio en su momento. Yo no sé ustedes, pero lo que más me hace ruido de esta horrorosa historia es que este hombre estuvo alimentando durante semanas a su familia con carne humana.
Profe, si conté mal la leyenda, no me jale las patas en la noche. Vámonos por acá. Tumba abierta, mano izquierda, pisen con cuidado, por favor. Por eso no hay nada. Paras aquí. Nos juntamos, por favor. Adelante, que por favor el grupo no se vaya quedando atrás. ¿Soy yo o se multiplicó el grupo? Chéquense que uno no tengan carne con la. Para los que vienen incorporándose al recorrido, les comento por ahí las reglas del grupo: celulares silenciados, no irnos quedando atrás y desde luego el control del mismo, por favor, ¿vale? Nos encontramos de pie ante una hermosa capilla labrada, nada más ni nada menos que por el tío del señor Benigno Montoya. Benigno Montoya fue el cantero zacatecano que más destacó aquí en esta tierra. Muy joven se vino a Durango y él labró la primera capilla que vimos, esa del angelito apocalíptico. Se cree que Benigno era el prodigio de una familia de prodigios, pues todos ahí tenían un talento abismal. Creo que queda claro cuando vemos esta capilla realizada por el señor Matías Montoya a la familia Curbelo, donde proyecta un rosetón francés tremendo, hermoso. Pilares estriados, capiteles florales. Este arco también de índole conopial y estos postes adosados. Una obra bellísima, de la que les voy a contar bastantes cositas. Primero, para su servidor es normal ver en páginas de Facebook como Bazar Durango, Chuliprecio Durango, Quemones Durango. Toman foto de esto, la suben y luego ponen, con permiso del administrador, que no pidieron, pero, y se echan una cartota. Los que se rieron es porque ya lo han hecho, ya pagamos la prensa. Dicen, esos del panteón son unos cochinos, ya lo agarraron de bodega y se ponen a criticar. ¿Y saben qué? Ustedes como ciudadanos están en todo su derecho de que les demos el mejor servicio. Claro que sí. Pero me gustaría que cuando toman foto de esto, se acercaran y nos dijeran, oye, ¿qué pasó? Ah, entonces yo les podría explicar. Su servidora dentro de esta capilla se ha encontrado gatos. De la punta de su naricita hasta su cola. Despedazados. Gallos decapitados, fotos de familias enteras bañadas en sangre de no saber de quién y de dónde, con un montón de groserías. En pocas palabras, adentro de esta capilla me he encontrado constante brujería, de la más grotesca que se puedan imaginar. La tapamos, pusimos candados a las capillas que nos estaban aviolentando y rompían los candados. Bueno, obstruimos el acceso al altar con todo ese tipo de cédulas, cosas que pudiéramos ahí arrecholar. Y también nos rompieron el candado. Pero ahora escuchábamos cuando empezaban a arrastrar los fierros y querían quitar todo el relajo de adentro, lo cual nos daba tiempo suficiente de venir a disponer a esa gente a las autoridades. ¿Se ve mal? Desde luego. ¿Funciona? Por supuesto. Hace 3 años que hicimos esto en plena pandemia y ya no he visto brujería dentro de las capillas intervenidas. Pero hay algo curioso que hagan brujería en esta capilla, porque está estrechamente relacionada con una leyenda muy popular de Durango, a la que ahora los que son duranguenses habrán escuchado, como el curro del Puente Negro. Justo mientras les estoy dando este recorrido, se está estrenando en el canal de YouTube que manejamos de Dark Angel Tours, un video de esta leyenda, pero ustedes la van a escuchar aquí, con una iluminación hermosa en el cementerio, en la tumba de uno de los involucrados. El curro del Puente Negro, desde que yo era pequeño, mi tía, la que me hizo que me gustara a mí todo este rollo de las leyendas, me decía, ella trabajaba por una ferretera en la de Progreso. Entonces cuando era de noche, me llevaba a comer unos taquitos al Tacoteco,
Luego me iba a una tienda de libros ahí por Zarco. Me compraba libros de leyendas. Y cuando íbamos caminando por Aquiles rumbo a su casa, me decía, ¿ya escuchó? ¿Qué, tía? ¿Qué? Mire, mijo, escucha. Y yo escuchaba gritos. Me decía, ¿qué es eso? Y me agarraba de los oídos y los ojos. Hijo, es el curro del Puente Negro. Y yo, ¡ay, tía! Claro que no era el curro, era ya haciéndole con el tacón atrás. Pero a mí me llamaba la atención quién es este curro. Hasta que en una ocasión, saliendo de un bar de Constitución de muy buena pinta, un bar muy fino llamado Café Madrid. Los que se ríen es porque ya lo conocen. Iba caminando por Constitución. Estaba yo muy orgulloso de esa noche no haber tomado ni una sola cerveza. Salí sobrio como una cuba y cuando iba caminando, al otro extremo de la calle vi algo muy inusual. Algo que rompió con todo el panorama de aquellos inicios de los años 2000. Un cuate de parafina, muy bien vestido, un traje elegante, un sombrerito refinado y una capa negra que le cubría medio cuerpo y un fino bastón. E iba desde el otro lado de la banqueta así. Yo dije, una fiesta de disfraces. Y lo voy viendo y digo, no manches, el vato, la ropa no parece de una tienda de disfraces. Se ve de buena punta la costura. Y cuando más le voy prestando atención al individuo, algo me recorrió la espina dorsal. Un escalofrío tremendo, pues noté que sus facciones no se notaban. No tenía nariz, ojos o boca. Dije, no, es por la oscuridad. Y ahí vamos cruzándonos, banqueta a banqueta. Cuando por fin cruzamos paso, él hizo esto. Y cuando él hizo esto, yo hice esto. ¡Vámonos! Me impuso mucho. Y me acordé del curro del Puente Negro. Miguel, que era un muchacho que trabajaba para una hacienda. Y en la hacienda, claro, desde luego estaba la hija del hacendado, Conchita. Guapísima Conchita, una mujer muy bonita, que además de ser guapa, también era de buenas costumbres. Estaban enamorados. De ese amor inocente que nos juramos un 14 de febrero. Sí, mi amor, para toda la vida. Sí, para toda la vida. Cada quien hablamos como nos va en feria, ¿verdad? Y decía, yo Conchita voy a llegar y le voy a decir a tu papá que eres mía. Sí, dile, mi amor, dile. Y ahí va. Y llega Miguel muy pudiente con el señor de la hacienda. ¿Sabe qué, señor? A mí me gusta mucho Conchita y pues me la voy a llevar. Y se queda el señor. Ay, Miguel, cómo eres burro. Mírate cómo vienes. Los dedos mugrosos con chanclas rotas, la ropa toda harapienta, rasgada. Tienes piojos, Miguel. ¿Cómo un hombre de tu calaña se va a llevar a mi hija? Y aunque fue muy despectivo el señor, le doy un punto. Él le decía, hasta que le puedas dar todo lo que yo le doy a mi hija, vienes por ella. Miguel, con el corazón destrozado, va con Conchita y le dice, no, tu papá no me dejó, lloran y se juran amor. Y le dice, voy a volver. Hay una hacienda en Canatlán que está sacando mucho dinero de una mina. Voy a hacerme muy rico y voy a venir por ti. Sí, mi amor, yo te espero. Y se fue. Duró meses en Canatlán. Cuando pasó un temblor en la mina, se empezó a sacudir la estructura de la misma y cuando empezó a derrumbarse, todos los mineros a puño limpio empezaron a llenar costales con todo lo que caía hasta que llegó uno de los más ancianos de la mina y les dijo, ese dinero que están agarrando no les pertenece. Es dinero mal habido enviado por el demonio y todos los que se lleven una sola pepita de oro, les va a caer una horrible maldición. Todos los mineros se quedaron viendo al viejito y siguieron llenando los costales con todo lo que podían. ¿Tú crees que se iban a detener? Llega Miguel de nuevo a Durango, se compra un traje de lo más fino posible, una capa que le cubría medio cuerpo, un sombrero elegante y un bastón. Compra una casa que todavía se encuentra en la actual calle Aquiles Cerdán y la llena con los muebles más finos y caros que pudo traer desde Francia. Y cuando llega a la hacienda, orgulloso, con el ego levantado, le dice al señor, no se acuerda usted de mí, pero soy Miguel. Y se queda el señor, ¿Miguel? Y digo, ole, pues, ¿qué te pasó, hijo? Y luego le dice, vengo por la mano de Conchita. Y el señor se le queda viendo y le dice, ah, pero si eres bien bruto, Miguel. A Conchita ya la casamos hace 2 meses. ¿Cómo? Sí, Miguel, ¿tú crees que te íbamos a esperar? Conchita fue desposada con la familia Curbelo. La familia Curbelo que yace aquí bajo tierra. Una familia que desde luego era de abolengo, de ascendencia italiana y mucho dinero. Miguel se regresó con el corazón destrozado a su gran mansión
y todos aquellos que convivían con él, sus sirvientes, desde luego, que eran los únicos que estaban ahí, decían que parecía un vampiro, pues durante todo el santo día dormía y por ahí de las 6:30 de la tarde se despertaba, se daba un baño, se ponía sus mejores atavíos, agarraba su fino bastón y se disponía a caminar por lo que ahorita es la calle Aquiles Serdán, e iba rumbo a lo que se le conoce como el antiguo Puente Negro. Nadie sabía qué iba a hacer toda la madrugada allá, pero no volvía sino hasta que salía el sol por el oriente. Y cuando regresaba, regresaba con la corbata desholgada, con las ojeras hasta el piso, todo despeinado, se acostaba para dormir todo el día y volver a su rutina nocturna otra vez. Lo curioso es que una fría madrugada de noviembre, tres cuerpos se encontraron debajo del puente: Miguel, Conchita y Curbelo. Cualquiera hubiera creído que era un acto de odio, de amor, de algún desesperado que un balazo le puso y porque una infidelidad, pero no. Ninguno de los cuerpos presentaba estrangulamiento, daño por daga o puñal, balazo, envenenamiento. Los tres cadáveres estaban incorruptos debajo del puente. ¿Cómo es que los tres pobres perecieron? Nadie lo sabe. Lo único que sí se sabe es que cuando alguien va saliendo de su turno de la clínica 1 y desfila por la calle Aquiles Serdán, cuando alguna persona va desbalagada después de una noche de antro en Constitución, o cuando alguien se levanta tempranito a hacer ejercicio de esos pocos que ya no hay, dicen que por la calle Aquiles Serdán se escucha un ruidito. Que si pones atención, puedes ver del otro lado de la banqueta en la que te encuentras caminando un hombre vestido de buena pinta, con un sombrero y una capa que le cubre medio pelo, un fino bastón, y se va dirigiendo a lo que antiguamente era el Puente Negro para perderse en la bramura de la noche. Cierto, ¿no? Nos encontramos ahorita en la tumba de su más acérrimo rival, pues ambos compitieron por el amor de Conchita. Vámonos por allá. Nuestra siguiente parada es aquí. Se pueden distribuir de esquina a esquina. Hasta la guarnición de la banqueta, por favor. Adelante. Aquí nos detenemos, adelante. Recuerden no quedarnos muy atrás, por favor. Nos encontramos en la capilla central del Panteón de Durango, denominada como la Capilla Ardiente. Se les llamaba capillas ardientes a aquellas que eran colocadas para llevar a cabo una misa ritual conocida como la Misa de las Exequias. Si hoy en día la palabra exequia no les suena familiar, es porque ya no se usa. Hoy en día la llamamos diferente, le decimos la Misa de Honras. Después de que velamos un muerto toda la noche, al día siguiente lo llevamos a la misa, con el cajón presente. Y después de dicha misa, se procede a cremar o a sepultar el difunto. Pues esa misa se hacía ahí, ardiente por el destello anaranjado de las llamas de los cirios y las velas que alusaban las macabras madrugadas de aquellos ayeres. La historia que a continuación van a escuchar es triste, desgarradora y grotesca. Imagínense un Durango antiguo. Un Durango donde los callejones se encontraban empedrados o simplemente de tierra. Para llegar acá no había caminos planos. Tenías que venir cruzando monte, breña, maleza, huizaches, mezquites. Toda una pista de obstáculos.
y cuando por fin llegaban los dolientes y se detenían justo en donde están ustedes, procedían a colocar el féretro allá adentro. Muchos, al anochecer, tomaban una dolorosa decisión. Regresarse implicaba que en el peligro de la noche te picara un alacrán en el camino, te mordiera una víbora de cascabel o te atacara un coyote, que son animales nocturnos. Así que optaban por velar una noche más el cuerpo aquí. Pero yo les digo, muchos no lo hacían tampoco. Muchos preferían el riesgo de las serpientes, los alacranes y todo eso, porque quedarse en un panteón por la noche, muchos dicen, no, sí, yo lo hago. Pero a la hora, ya los veo. Aquí está la Emma del McDonald's brillando, grandota. Escucha los ruidos de las periferias. Una vez, en la oscuridad, me tocó escuchar un ruido allá en las penumbras. Estaba haciendo mi rondín de las, ¿te gusta? 9 de la noche, no era tan tarde. Y se escuchó algo así. El panadero con el pan. Tal vez hoy no nos asustamos tan fácil por todo el relajo, pero una noche de aquellos ayeres sí debía ser algo especial. La historia que les voy a contar acababa de enviudar la señora Virginia. Ella, con el corazón destrozado, trajo el féretro de su amado y lo colocó allí adentro. Y una vez que el difunto yace allí, vino la interrogante. Está cayendo el sol. ¿Nos quedamos o nos vamos? La mayoría dijeron, patitas, ¿para qué las quieren? Nos vamos. No se quedaron. Se fueron de madrugada hacia Durango, peregrinando con cirios y frío. Pero pasó algo insólito aquí adentro. Les voy a pedir que se acerquen justo a la guarnición del escalón. Es decir, no vamos a poder entrar a la capilla, pero sí se van a poder acercar. Aquí están. ¿Quién ha visto? ¿Quién quiere ver un cadáver real? Yo. Allá fue la primera persona, bien rápido. El último de los últimos. Pásale. Tú, el que crees que te estoy hablando. Sí, tú. Ya se animó, pásale que vaya. No puede tomar fotos ni video aquí adentro, ¿eh? No eres fácil de impresionar, no tienes problemas cardíacos ni nada por eso. Quiero que te des una idea de lo que se siente. Aquí está el señor Joaquín. Si puedes verle, vamos a decir: ¡no hay ningún muerto aquí adentro! ¿Cómo creen que les voy a enseñar un cadáver? ¿Esto es museográfico? Claro que no. No lo digo. Porque algo que... Si no era diabético, ya sí. No nos gusta faltarle el respeto a los muertos. Les voy a decir por qué. Habrán visto en TikTok, YouTube, Facebook, investigadores paranormales. Si de pura casualidad alguno entre el público cree que eso es real, aquí les mató la magia, ¿no es cierto? Una vez vinieron unos cuates de Sinaloa. No les voy a decir el nombre de su canal por dos razones. Número uno, no me acuerdo cómo se llama. Y número dos, ni necesitan comercial. Cuando el brother me enseñó los followers, eran 3 millones, 4 millones, una cosa tremenda, muchos seguidores. Y el cuate no contaba con lo siguiente: cuando llegan a aprobar esos permisos, que no depende de mí, si de mí dependiera no los doy. Yo tengo que estar con ellos. No los pueden dejar solos porque están con obra patrimoniada, así que pues se les apaga la fiesta. Y me decía el fulano, el principal, yo creo que era el principal porque es el que más graban. No, brother, échame la mano, mi hermano. Tienes que dejarnos solos. Y yo, no, no te voy a dejar solo. Puedes grabar, ya tienes permiso, pero tengo que estar contigo toda la noche en lo que grabas. Sacó un billete de 1,000 y me dijo, échame la mano, hermano. Me quedé viendo el billete. Yo, no te puedo echar la mano. Qué chido que me regales dinero, pero no te puedo echar la mano. Pues claro que no, yo no voy a comprometer. Deja tú lo del gobierno. El gobierno, me dijo, trabajas para el gobierno. Pues sí, pero no. Los muertos, mi compromiso es con los fieles difuntos. Y tú no te haces partidario de esos gustos cuando te toca estar aquí 3, 4 de la mañana custodiando y cuidando allá en la oscuridad y ves en una esquina de una lápida un señor haciendo esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y ya, caray, en la oscuridad, ¿qué es así? ¿Te acercas? ¿Está? Oiga, señor, ¿está bien? Y cuando lo tocas del hombro, tu mano se congela y él se disipa en la oscuridad. Pueden creerme o no, pero yo lo he vivido así. Cuando ves las almas lamentándose en el cementerio, genera cierto respeto a los muertos.
Y la historia que les cuento de la señora Virginia, que había colocado aquí el cajón, no se quedaron con el difunto. Lo dejaron una madrugada a su suerte en el panteón. Y en la madrugada del cajón, comenzó a golpetear. Se destapó el féretro, salió una mano, salió la otra y se levantó el esposo de doña Virginia. Claro que no era un zombie, claro que no era un muerto levantado de la ultratumba. Era una persona con catalepsia. Esta desgraciada gripa española que atacó a muchísimas personas en siglo XIX. El hombre desorientado salió de esta capilla. Friolento, en la madrugada donde estoy. Estaba todo catatónico, asustado. En la madrugada, en la oscuridad, en el cementerio, el velador, en la entrada con su candil de petróleo, vio a ese señor bajar esta escalinata. Hijo de Santo Redentor. Y se fue, pero como gallo que canta Durango. Este hombre, al volver de la catalepsia, sus facultades motrices venían atrofiadas y su paso era entorpecido. Pero cuando por fin, después de varias horas, logró llegar a su domicilio, que estaba en el barrio de Tierra Blanca, tocó la puerta. La señora doña Virginia: ¿quién? Soy yo, vieja, ábreme. Tengo frío. Ay, mi vida, no, no, no. Vieja, ábreme, que soy yo. La señora sufrió un paro cardíaco. Se aterró tanto de escuchar la voz de su supuesto difunto, que a la incredulidad y la especulación y no querer usar la razón, murió. Hubo una tragedia después de todo. Lo bueno es que se ahorraron el velorio, solo cambiaron los ataúdes. Espero que hayan estado disfrutando este recorrido de leyendas románticas, porque a continuación vamos a ir a lo verdaderamente oscuro de este cementerio. Cuando gustan venir de día, la verdad vale mejor por ver la obra arquitectónica. Y además, los recorridos de día profundizamos totalmente en la obra como tal. O sea, de noche debo de contar más leyendas, pero de día te platico de cada detalle, de cada capilla, de cada construcción. Los de día son gratuitos si me encuentras diario desde las 9 hasta las 4. 9 de la mañana, 4 de la tarde. Ahorita les paso mi tarjeta de contacto para que reserven con confianza. Sí, no, de nada. Que hay muchas cucarachas, Leo. Fíjate que ahorita en este tiempo no tanto, ¿no? En verano es donde me vuelvo, ¿no? Ya sé. Ay, una cosa negra. Ay, hace frío. Yo he traído una bufanda. ¿Tiene frío? Sí. Ay, Dios mío. No me la cobras como nueva. Gracias, Leo. Avanzamos, por favor. Tú te quedas aquí. Pasamos, yo les digo también. Ahí están bien, muy bien. Nos contamos aquí en todo este espacio. A continuación, voy a narrarles lo que posiblemente sea la leyenda más escabrosa de este lugar. Pero para contar esta leyenda quiero que sepan dos cosas. Número uno, no se la cuento a cualquier grupo. En todos los años que tengo contándola, si me animo a contarla en esta ocasión, será la número 15 que la cuente. Imagínate, tengo 5 años dando los recorridos para este cementerio. 15 veces es una nada. ¿Y por qué no la cuento? Porque lo que pasó aquí es tan triste, macabro
y lamentable que una vez que la conté en el público, una muchacha se puso a llorar y se fue. Y dije, ah, pues sí le movió, ¿no? No, resulta que era familia de la persona que lo vivió. Entonces desde ese momento decido selectivamente a qué grupos contarla y además cambio detallitos como nombres o época para no dañar la susceptibilidad. Habiendo dicho eso, la verdad es que me han demostrado que son un grupo de lo más ameno. Estoy disfrutando esta noche de febrero con ustedes. Yo no tengo novia, así que los someto a que estén aquí conmigo. Así que les voy a pedir que esta historia la escuchen con mucho cuidado. A la protagonista, la chica que vivió esto, le voy a poner otro nombre para que no sea obvio. Un nombre muy, muy, muy común, muy usual. María. Vamos a llamarla María. A menos que quieran tocarla o... Ella era una fotógrafa excelente. Era el tipo de fotógrafa que cuando tomaba una foto en el transporte público podía hacer que te enamoraras de un perfecto desconocido. A través de una foto podías vivir las fiestas patrias. A través de una foto que María tomara podías oler los platillos tradicionales. Así de buena era. Entonces empezó a incursionar una plataforma que se hizo muy popular. En aquellos años apenas estaba empezando, llamada Facebook. En Facebook se lanzó un concurso de Halloween. La mejor foto se gana una cámara profesional de quién sabe qué rollo. No, hombre, ya no lo pensó dos veces. Buscó a un muchacho al que también le voy a poner Raúl, que estaba aquí el chavo. Él no trabajaba aquí, pero le encantaba andar con las narices metido aquí. Y conocía a todos los trabajadores de aquí. Le dijo, ay, Raúl, es que imagínate, yo quiero ganar. Si tomo una foto en la noche, seguro que me llevo la cámara. Le dijo, ¿sabes qué? Déjate, consigo el permiso. Pues quería quedar bien el chavo. Va y le dicen, sí, le damos el permiso a tu amiguita, nomás con una condición. Que se espere una semana más. Tenemos que sacar un cableado eléctrico. Estaba ahorita en trabajos el panteón. Y le dijeron, que se calme una semanita. Pasó lo que nadie imaginó que pasaría. Les voy a contar esta historia por partes porque es la única manera que me sé cómo decirlo. Le entra una llamada a este muchacho, Raúl. Es de Durango, pero no sabe quién es, contesta, bueno. Y del otro lado del teléfono. ¡Oye, tú, que te vas a morir! Y le empiezan a recordar a su mamá. Oye, oye, Liz, te equivocaste de número, ¿quién eres? Quiero hablar contigo, Raúl. Por tu culpa, mi hija está aquí en casa herida. No necesito explicación. Interpretó que se trataba del padre de María y que algo había pasado en el panteón. Colgó. Le marcó al velador. Contesta el velador. Bueno, oiga, Belita, ¿dónde está? En urgencias, oiga. ¿Cómo que está en urgencias? ¿Cómo dejó el panteón? No, ahí le puse candados, es que me rompieron la nariz. Aquí va la historia del velador. Según el velador, por ese camino principal donde venimos, donde está la capilla grande, escuchó ruido, ajetreo. ¡Gritos! Desconsolados de una dama que venía corriendo rápido por el camino principal. Tenía la blusa rota y una herida en el abdomen. La puerta, se habrán dado cuenta, es de barrotes negros. Llegó ella, se agarró de los barandales, comenzó a sacudir. Y cuando el velador la tocó el hombro, le dijo, oiga, ¿está bien? Él la toca, ella se espanta, gira con el codo, le rompe la nariz. La puerta quedando medio abierta, le da tiempo para que escape, corra, tome un taxi que la lleve a su casa. Raúl no necesitó más. Se lanzó a la casa de María, casi se me salió. Se lanzó a la casa de María. Y lo recibió una de sus hermanas. Ella era la del medio de tres hermanitas. La más chica le abre y le dice, no manches, qué bueno que estás aquí, no quiere hablar con nadie. Lo abraza llorando. Entra y el padre como león enjaulado. Tú, le dice, mira cómo está mi hija. Y en la sala está ella, con una toalla que debía ser blanca, completamente enrojecida, y la madre de rodillas rogándole, por favor, mi amor, reacciona, te tengo que llevar a emergencias, María. En eso, la otra hermana tenía la cámara digital de María. De esas camaritas que le picaban su botón y dice, pasando de foto en foto, llegó a la última fotografía de la capilla que está a mis espaldas, en la que se encontraba completa. Quiero que pongan mucha atención a esta capilla y se den cuenta de sus detalles, de su daño. Pongan atención cómo no está quebrada. Fíjense cómo las fisuras están perfectamente separadas, incluso por la mitad. Y si alguno de ustedes que están en las esquinas, tú por ejemplo, te asomas por atrás,
Vas a ver que sale el rayo de luz perfectamente al centro de la capilla. Allá. Uh-huh. Esto llama la atención de muchos. Miren, yo no me dedico a la ingeniería ni a la topografía. Lo mío es la arquitectura. Pero llamé a colegas topógrafos e ingenieros. Y si alguno de los presentes tiene alguna de esta especialidad, ayúdenos a entender. Porque ya hicimos levantamiento del suelo, ya se investigó la cantera y no entendemos cómo es que está perfectamente cuarteada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando ella tomó la foto, estaba parada justo enfrente de esta cruz blanca de aquí. Sale el flash. Y les juro que si no fuera el Día de los Enamorados y viniera un grupo tan numeroso y el cielo estrellado no fuera mi testigo, no haría lo que voy a hacer. Porque yo me deambulo por este cementerio hasta altas horas de la madrugada. Y si un punto de este panteón me pone de nervios, es aquí. El flash se asomó al usual o inusual de este lado. Pues cuando ella agacha su cabeza a ver la foto, vuelve a levantar su mirada incrédula. Allá adentro se veía un maxilar, una quijada grotesca, con unos cuernos alargados. Antes de que pudiera reaccionar de estos barrotes negros, dos manos se agarraron y empezaron a sacudir la ermita misma que tembló. Y de hecho esa puerta ya la levantamos. Cuando tiembla, la puerta cae sobre este Cristo de aquí. Todavía tengo una foto en mis redes sociales donde eso se veía de esa manera. Ella no se quedó a ver. Corrió como alma que lleva el diablo, ahora sí que literalmente, por ese pasillo, pero con la vista periférica notó como una sombra negra se desplazó detrás de ella y al no querer voltear por supervivencia, sentía como los pulmones se le iban a salir por el esfuerzo. Solo escuchaba que detrás de ella venía una cosa grotesca que a cuatro patas venía galopando con un gemido gutural. Y antes de llegar al camino principal, una mano negra se tendió sobre ella, le rasgó la blusa y le abrió el abdomen. El resto, ya lo escucharon. Llegó a la puerta alterada, golpeó al velador, le rompió la nariz. Este señor le marcó a Raúl. Raúl supo del accidente y se fue a verla. La historia es muy lamentable. Pues el padre de ella dijo: ¿cómo van a creer esas estupideces? Típica mentalidad de alguien 100% escéptico. Alguien editó la memoria de la cámara de uno de los compañeritos. Le hizo una broma y le hizo una de las amigas, de una de las hermanas. Dice: papá, ¿usted cree que una broma se salió así de control? Al grado de que mi hermana está aquí herida. Miren, yo no sé. Solo sé que los médicos dijeron que la herida que tenía ella no la pudo haber propiciado un perro. Era una zarpa de algo muy grande. Los doctores llegaron a creer que de un oso. Aquí en el panteón alguna vez estuvo suelto un coyote. Pero ni siquiera. Lamentablemente el señor, al ser un psiquiatra, diagnosticó junto con compañeros de él, colegas, mentalmente incapacitada a la chica, no apta de sus facultades mentales. La madre de ella y sus hermanas sí le creían. Entablaron un juicio por la custodia mental de María, que lamentablemente ganó el padre. Y desde hace más de 12 años, ella, bajo una medicación forzada, no puede nadie creer su historia. Y yo cuando veo esta capilla recuerdo eso. La foto, la herida. Solo sé que hay fuerzas muy extrañas que en el panteón se manifiestan y no son humanas. Y es más, no lo voy a balconear, pero en el grupo viene una persona que le tocó enfrentarse a una de estas cosas que no son humanas en el panteón. Gracias por el respeto que mostraron. Vamos a nuestro siguiente tema. Un va abierto a la izquierda, piso cuidado. Ay, perdón. Ay, ay. Algo me tocó la cabeza. Y me estoy sugestionando. Es que no veo nada. Peldaños,
¡Uy! Dios mío. ¿Y la de la capilla esa, no? No, esa no. ¿Aquí, Leo? Ahí estás bien, sí. Nos distribuimos en esta área, pues amiga. Toda esta área. Sí, vamos tirando por la pared. ¿Por los que vienen llegando por esta área, por favor, se pueden distribuir? Sí, más adelante, sí. Adelante, por favor. Aquí les voy a contar algo bien curioso. Voy a hablarles de una mujer que está aquí sepultada. Yo nunca meto espantos en mis recorridos como gente disfrazada o que les griten de las tumbas. Jamás, jamás he hecho eso. Por respeto a los muertos. No es por respeto a ustedes, por respeto a los muertos. Y una ocasión, cuando llegamos a este punto, se escuchó de aquel lado donde está ese cipresito, como aquella área huequita, se empezó a escuchar, pero con tacones, o sea, el ruido clásico de un tacón femenino, ¿no? Y la gente luego dice esto, y me empezaron a decir, oiga, dijo que no metí espantos, yo no metí nada. Entonces yo también me enervé un poquillo porque le dije que no. Eché el amparazo por allá, por más que le buscábamos en la oscuridad, no veíamos nada, pero los tacones no dejaron de escucharse hasta que nos fuimos. Entonces, pues no sé si por ser Día de los Enamorados vamos a mover alguna vibra delicada aquí. Solo te pido, Cuquita hermosa, no te me chives. Sabes que cuando cuento tu leyenda, al día siguiente siempre te traigo tu rosita, un chocolate o algo. Les voy a hablar de la mujer que se encuentra aquí, María del Refugio Sáenz. Y esta tumba encierra su triste leyenda. No, de hecho aquí hay algo bien interesante con ella, ¿eh? La historia ni siquiera se considera leyenda, se considera crónica porque fue rescatada por Cigarroa. Para hablar de ella, hay que mencionar que Cuca, a los refugios, es un nombre para ambos sexos, hombre y mujer, no les gusta que les digas Cuca. Cuco, Cuca, suele ser un apodo que no es de su agrado. Cuquita era de Guanajuato, y para hablar de ella es muy necesario hablar de su enamorado, el general Gabriel Gavira, que era veracruzano. O sea que esta historia la protagonizan dos personas que no eran de Durango. Gabriel Gavira era un brigadier a las órdenes de Carranza. Donde tenía que ir era para pelear con Pancho Villa. Y naturalmente se paseaba por todo México frenando las tropas villistas. Cuando llega a Guanajuato la conoce. ¿Y cómo era Cuca? Guapísima como solo ella, muy hermosa. Pero además de ser muy atractiva, era inteligente, era trabajadora, era entrona, no se le cerraba el mundo. Y muchachos, si ustedes ya conocen y tienen a alguien así, cuídenla. Porque ustedes y yo no somos... porque vale la pena cuidar a su pareja, hay que respetar. Entonces, cuando él la conoce, queda prensado de su amor y la empieza a cortejar. Y lo primero que se le ocurre al bruto es decirle a Cuca. ¡Ay, Cuquita, buenos días! ¿Cómo le va? ¡Ay! Y le arrugaba la naricita. Y cuando ella arrugaba la nariz, a él le encantaba ese berrinche. Y con más ganas, oiga, Cuquita, mi Cuquita. Pues no le funcionó. Pasaron los meses y la terminó enamorando. Ya le llevaba sus florecitas, tenían sus tardeadas por los callejones de Guanajuato tomando el café. Luego pasó la trágica leyenda del Callejón del Beso, pero esa está en mi canal de YouTube. Y luego le llega un telegrama a Gavira. El Centauro del Norte ya va a llegar a Durango. Y te tienes que ir para allá, Gavira, porque si Durango cae, pierde México. Durango era la potencia económica más grande a nivel continental. A nivel continental. Aquí era el Camino Real de la Plata. Se pasaban las exportaciones más grandes de ganado, textiles. No sé qué nos pasó. Ah, sí, corruptos. Bueno, Gavira le dijo a ella, ¿sabes qué, mi Cuquita hermosa? No puedo vivir sin ti. Vente a Durango conmigo. Y ella se quedó un ratito y dijo, ¡sobres! Y agarró el machete, la pistola, la bandana. Dijo, ¡vámonos, viejo! Se vinieron a Durango. Y Gabriel Gavira se ganó tanto el corazón de los duranguenses. Es un personaje actualmente polémico. Pero en su momento lo eligieron gobernador de Durango. Y cuando fue gobernador, y ya gozaba de una vida muy amorosa con Cuca,
me llega otro telegrama. Gavira, Pancho Villa llegó a Santa María del Oro. Te me vas, pero ya. Le dijo, oye, Cuquita, pues voy para Santa María del Oro. ¡Sobres! Agarró el machete en la mano. No, ¿qué te pasó, vieja? Pues voy contigo, viejo. No, chiquita. Así hablaba, no me funen. Ahora eres la primera dama. Y en mi ausencia, tu trabajo es quedarte a cuidar a los alacranes. Así nos decían de cariño. Y él la agarró de la cintura y le iba a dar un beso. Y cuando la iba a besar, ella le paró los labios. Ese beso me lo das cuando vuelvas triunfante. Y le dijo Gavira, oye vieja, si sabes contra quién voy, tú sabes quién es Pancho Villa. Mi gente, Pancho Villa es de talla internacional por su estrategia militar. Gavira le dijo, ¿quién te garantiza que yo regrese triunfante? ¿Qué tal si me muero en la batalla? Y ella le dijo, bueno, si te matan, que traigan tu cadáver hasta aquí y yo te doy ese beso. Y le dijo Gavira, oye, ¿y si en mi ausencia tú eres a la que matan? ¿Quieren tomar Durango? Ah, pues entonces que lleven mi cuerpo hasta ti y tú me besas. Pero ese beso no lo damos hasta que la batalla acabe. Se hicieron una promesa de un beso proferido y Gavira se fue 8 largos meses a pelear a Santa María del Oro contra las fuerzas villistas. Todo mundo garantizaba que Gavira no iba a volver, ¿eh? ¿Y qué creen? De los pocos militares que logró hacer retroceder al centauro. No, volvía orgulloso con su medalla nueva, triunfante. Quería solo ver la cara de su hermosa y cuando llega, ve puras caras largas. Personas que cuando lo ven, le dan la vuelta, que no quieren hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi vieja? Oiga, mi gobernador, ¿dónde está Cuca? ¿Sabe qué, mi gobernador? Su querida Cuca ya está en el panteón. Está sepultada. Gavira vino y se paró justo en donde están ustedes y exigió con su poder de gobernador que exhumaran la tierra, pues quería ver con sus propios ojos que la mujer que ahorita se encuentra aquí abajo de verdad era la que había dejado tantos meses atrás. Y si sí era su querida Cuca, ¿qué se habían prometido? Un beso de despedida. Imagínense esto. Van a abrir el cajón con la persona que más aman ahí adentro. Ustedes no estuvieron en su velorio. No estuvieron para despedirse. Es muy doloroso. Yo he visto cuando familiares vienen aquí a exhumar y cuando ven los restos de su familiar, se quiebran. Haz de cuenta que sus piernas se hacen de papel. No están listos para esto. Pero imagínense lo siguiente. Abren el féretro y todo el terciopelo interno está rayado. El cabello ya no está en la cabeza. Está entre los dedos de las manos. La ropa está desgarrada y el cadáver boca abajo. ¿Se imaginan qué golpe tan duro al corazón ver a alguien que amas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esta mujer que ya está bajo tierra, apagamos la lamparita, por favor, había sido sepultada con lo que le pasó a Melquiades, con lo que le pasó al esposo de doña Virginia, fue sepultada con una catalepsia. Imagínate el horror de la pobre de Cuca. Ya nos pusimos en los zapatos de Gabriel, ahora en los de ella. Abres los ojos en la oscuridad y no sabes dónde estás. El espacio está reducido, te empiezas a desesperar con claustrofobia. Te quieres levantar, pero hay un peso inamovible que jamás vas a poder cargar. Tu corazón se comienza a acelerar, te desesperas, te arrancas el cabello y mueres solo en completa oscuridad. Lo que les acabo de contar es horrorosamente trágico, porque la mujer que está aquí a mi lado así se murió. Una historia desgarradora de amor y tragedia. Y cuando Gavira fue con el corazón roto, buscó al mejor cantero, Benigno Montoya, y le dijo, mi Beni, quiero que usted le haga una tumba a mi vieja como esos que usted sabe hacer. ¿Y qué creen que le dijo Montoya? ¿Cómo se le ocurre pedirme eso, mi gobernador, si yo estaba enamorado de su Cuca? Les dije que era irresistible esa mujer. Canijo Montoya, porque estaba casado. En aquellos tiempos no se veía tan mal eso. Oh, por Dios. Qué bueno que ya no son esos tiempos. Gavira le quería romper la cara a Benigno, pero sabía que eso iba a ser una piedra en su carrera política.
se lo tragó y se fue a su casa a escribir ahí en el Palacio de Gobierno unos poemas para su amada, cuando de pronto a las 2 de la mañana desde el balcón se escucha ¡Mi gober! Y se asoma Gavir al balcón y ahí está Benigno con una botella de mezcal. ¡Véngase, mi gobernador! ¿Qué quieres, Montoya? No me porté bien, güey. Necesito pedir una disculpa. Bajan y Montoya le dice: yo jamás le falté el respeto a su amada. Yo respeto mucho lo que tenían ustedes dos, pero me ganó la imprudencia. Sí le voy a hacer la tumba a su cuca, pero con una condición, dijo Montoya. Y Gabriela le dijo: ¿cuál? Ya hice muchas capillas, cristos, ángeles y vírgenes. Ella merece otra cosa. Algo diferente que desentone con todo mi trabajo para que sepa quién se la hizo. Y Gabriela le dijo: va, te hago una propuesta, Montoya. Le haces la tumba que tú quieras, pero le vas a poner los poemas que me acabo de aventar para ella ahí en cantera. Última contrapropuesta y cerramos el trato, mi gobernador. Le pongo sus poemas, pero de todas las tumbas que hice para el Panteón de Durango, de las agujas de Analco, del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles y los pórticos del Centro Histórico que he hecho, va a ser la única de todas que lleve mi firma. ¿Y por qué? Quiero que sepa quién se la dedica hasta el cielo. Fue así, mi gente, como el verdadero amor y el amor platónico juntaron sus esfuerzos para honrar a esta mujer. Y a continuación van a conocer la tumba de Cuca Mía. Este es un muchacho guapo, pero no es la tumba. Háganse para allá. Esta es la tumba. Vean el hermoso copón que remata la tumba. Aquí se colocaban siempre vivas. En tiempos de lluvia torrencial en Durango, se convierte en una cascada artificial que vierte su agua sobre el monumento. Luego tenemos un tronco cortado. Cuando vean este simbolismo de una madera tronca, así cortada, puede ser en forma de cruz o de tronco. Significa una vida incompleta. De tajo algo no terminó, dejó algo, un estudio, un viaje, se murió joven. ¿Qué dejó Cuca incompleto? Un nido abandonado. Cuatro pichones sin su mamá, hijos que procreó con Gabriel Gavira. Y Cuca, desplomada muerta. Una paloma que deja el nido y yace a los pies del sepulcro, donde echó raíces con su familia en Durán. Los poemas que Gavira le hizo, aquí se encuentran y dicen lo siguiente. Fue un tiempo honrada y hermosa, raro en mujer sin fortuna, cual ninguna cariñosa y discreta como ninguna. Nuestras vidas se fundieron de amor al fuego candente, mas las iras atrajeron del que dichas no consiente, y arrebataste mi tesoro, llegóse la muerte impía, llevándose a la que adoro en mi ausencia, Cuca Mía. Verdaderas palabras de amor que alguien ya no las pudo decir en vida, por eso digan cuánto aman a esas personas tan especiales. Ahora, para que vean cómo Benigno Montoya escribía mejor con cincel y martillo que yo en computadora, chéquense por aquel lado donde está el muchachón guapo ese, ¿eh? Ahí está la firma labrada de don Benigno Montoya, única firma que dejó en todos sus monumentos. Pasen en orden por aquí sin pisar las lápidas, por favor. Pueden tomar foto de esa firma, pueden tomar video. Se van turnando para que la vean y ahorita continuamos a nuestra última tumba del recorrido, la ¿Ya la vieron? Sí, alumbrarla así. B. Montoya esculpió de mole con una letra de mole. Sí, mientras no pusemos ninguna tumba, sí se puede. Pero nos apoyamos en el... Voy a despedirme de ustedes con la siguiente tumba y les voy a presentar al más popular del Panteón de Durango, alguien a quien de mucho cariño aquí lo llamamos Juanito. Esta hermosa escultura fue labrada por el maestro Benigno Montoya y a esta distancia ya creo que podemos darnos cuenta de por qué este señor es reconocido a nivel internacional como uno de los canteros más prominentes del romanticismo de Latinoamérica. Una verdadera joya que inclusive una vez una chica de Francia en un recorrido cuando lo vio se soltó a llorar a moco suelto. Yo me quedé así de... ¿Lo conocí? I'm so sorry.
It's so beautiful. Lloró solo porque está bonito el escuincle. Entendí dos cosas en ese momento. Qué sensibles son los europeos. Lo dije, pero pues qué chido, ¿no? O sea, mira, la conmovió tanto que esa gente está acostumbrada a este tipo de cosas. Y la conmovió. Y este es nuestro patrimonio para los duranguenses. Y los que nos acaban de visitar de otros lugares, pues los compartimos con mucho gusto que esto se acabe con nosotros y lo pueden disfrutar también. Juanito se portó mal. Acabamos de ponerle el mes de enero esta reja, que si bien parece antigua, fue donada. Si tú hubieras venido en diciembre del año pasado para atrás, te hubieras podido encontrar con que Juanito estaba a la intemperie, te podías acercar a él. Tuvimos que protegerlo porque esta es la tumba más visitada de todo el panteón de Durango. Juanito no deja de tener ofrendas y obsequios, al grado que le amarran pulseritas que me le tallan la cantera. Mira cómo me lo tienen deteriorado. Como le ponían tantas cosas encima a Juanito, tuvimos que protegerlo de su propia leyenda. Y es donde se las voy a contar. ¿Quién era Juan N. Contreras, fallecido el 24 de marzo de 1899? Ahí les va. Tengo desde el año 2010 que despertó mi pasión por el arte funerario. Fue este lugar la razón por la que yo me metí a estudiar la carrera de arquitectura y fue este lugar por el que me dijeron: oye, necesitamos un guía, sé que no es muy glamuroso, pero y tú estás en una constructora. Y renuncié a mi trabajo así. A mí no me lo dicen dos veces porque este espacio siempre me fascina. Y tantos años viniendo, veía cómo le daban regalos a Juanito y ah, cómo me daba curiosidad. Una vez vino un cuate con un ramo con flores y se lo dejó. Ya no me aguanto. Me acerco al fulano y le digo: oye, perdóname que te moleste, pero ¿era tu familia? Y el chavo me dice: no. Discúlpame el atrevimiento, hermano, pero ¿por qué el regalo? Y me dice: oh, es que cuando le das algo, te hace un milagro de amor. Y oye, le digo: qué chido. ¿Por qué? Ah, no sé. O sea, a mí me dijeron que le dejara y que te hacía el milagro. Bueno, como el vato que copia en el salón, justifica la respuesta, pues no sabe. Yo quería saber de qué se trataba esta tradición de la ofrenda y fue donde me puse a buscar, primero aquí en el archivo del panteón, descubriendo que en esta área está sepultado un Juan Contreras de 68 años. Ahí la pude dejar, pero no explicaba la escultura, las ofrendas y la creencia de un milagro de amor. Busqué con cronistas, historiadores, busqué con la gente más longeva de mi familia. Si ustedes tienen una abuela, un tío, alguien que le haya tocado vivir una época diferente, aprovechenlos, de veras, siempre tienen cosas bien interesantes. Si a mí, a mis 30 me sorprenden, ustedes que se ven jóvenes y atléticos, pues más. Fue entonces que di con la leyenda de Juan Narciso Contreras Flores, que había nacido en 1896, y si aquí la criatura dice que se murió en el 99, se nos murió a los 3 añitos de edad. Juanito venía de un matrimonio donde mamá y papá no se querían. Se gritaban, se insultaban, se golpeaban. Y entre estas horribles acciones, una mañana se asomaron a la cuna del niño solo para darse cuenta que se había convertido en su tumba. Juanito tenía labios agrietados y piel amoratada. ¿Qué pasó? Le hablaron al doctor para que dijera lo obvio, está muerto. ¿Pero por qué? ¿Picadura de alacrán? Dijo el doctor que no. Gripe, fiebre, algo que le arrebatase la vida a una criatura tan pequeña, y el doctor se limitó a decir: esta criatura se murió de tiricia. Y para los que no están familiarizados, es como que muy de Durango el término. La tiricia es una tristeza instintiva, es una depresión aguda, y Juanito al tener 3 años no sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal, pero lo que sí sabía es que si esa mañana abría los ojitos otra vez, le iba a tocar vivir el mismo infierno de siempre. Así que su instinto le dijo: shh, duérmete para siempre. Cuando el pueblo de Durango se entera de la causa de muerte, tachan a los padres de desnaturalizados, de asesinos, nadie los quiere. A donde ellos van, mira, ahí van el par de desgraciados que no saben cuidar a su hijo. No, hombre, los trataban feo. Van a la catedral y le dicen al padre: padrecito, ¿qué podemos hacer? Y el padre: ¿qué pueden hacer? Lo hecho, hecho está. A su niño ya lo mataron y de entre los muertos no lo van a traer. Quieren hacer las cosas bien, dijo el padre. Quiéranse, respétense, ámense. Mi gente, antes no había eso de que, ah, ya me cayó gorda esta, ahorita en TikTok, en Instagram, no había divorcio. Para siempre era para siempre.
Ya sabías tú si te la llevabas de la mano o de las greñas. Está mejor de la mano. Pero a la gente nos encanta pelear. Comenzaron a hacer lo que toda pareja debe de hacer. El hombre comenzó a ser caballeroso y atento. La dama comenzó a ser amable y comprensiva. Pero sin importar tu género, tu orientación sexual. Lo único que importa en toda relación es el respeto. Anteponer a tu pareja. Comenzaron a hacer lo que toda pareja debe de hacer. Cambiaron los insultos por cumplidos. Los gritos por palabras de aliento. Cambiaron los golpes por caricias. Y se dieron cuenta que sí se amaban. Que habían sido víctimas de un hartazgo y de una rutina que como seres humanos todos podemos caer ahí. Pero que cuando abres los canales de comunicación todo fluye. Así que cada día domingo comenzaron a traerle una ofrenda a su niño. Garampiñados y valeros, yoyos y chocolates, flores, todo lo que le gustara a Juanito. Y luego se iban a Durango ya en la tarde-noche y se echaban un elotito en la Plaza de Armas. Se iban de la mano por la Alameda Principal o se echaban un champurradito en el Calvario. Y como los de Durango somos bien metiches, ¡ah, caray! Hace 3 meses se rompían los platos ahí con el vecino. Y mira, ahorita están bien acaramelados. Pues, ¿qué pasó? Todo mundo relacionó el acto de la ofrenda con que se la pasaban bien allá. ¿Qué dijeron? Pues yo también. A ver, una florecita, a ver si embarazo a mi esposa. Unos chocolates, a ver si ya me pela el hijo del carnicero. Hombres y mujeres empezaron a venir a ofrendarle a Juanito creyendo que iban a tener alguna retribución de amor. Benigno Montoya estaba tan conmovido que cuando la criatura falleció, Montoya midió las piernitas, midió los bracitos, dibujó su carita y se puso a esculpir. Así que ustedes están viendo a Juanito, el niño, debajo de la cripta. Algo inusual es que presente alas, ojos abiertos y una cruz. A esto en el arte fúnebre se le llama retrato mortuorio. Y a los muertos se les esculpe estrictamente. Ya habrán visto alguna vez así. ¿Se han visto? A los muertos se les esculpe con ojos cerrados. Poner eso a ojos abiertos en esos años, hereje, blasfemo, nigromante. Los muertos, muertos están. Así que cuando vieron a Juanito, corrieron al taller de Montoya, que estaba en la actual calle Juárez, y le dijeron: maestro, usted le hizo eso a la tumba de nuestro niño. Y Montoya dijo: sí, fui yo, pero ese no era un niño. Los niños no vienen a pagar los pecados de sus papás, dijo Montoya. Él era un angelito que se vino a sacrificar para que ustedes, tercos, supieran amarse. Ellos rompieron en llanto y ustedes están ante la tumba más visitada de todo el panteón de Durango. Aquí tenemos celebridades, personajes históricos, tenemos gobernadores, tenemos todo tipo de muertitos. Bueno, los gobernadores no los visitan. Pero juren lo que nadie, pero nadie recibe más ofrendas y regalos que el pequeño Juanito. Llueve, truene, relampague o hay una pandemia. Me da mucho gusto decirles que esta leyenda que acaban de escuchar jamás había sido escrita en los libros de Durango, ni siquiera con mi profesor Manuel Lozoya Cigarroa, que ya lo visitamos. Hasta que publiqué Obscura Vizcaya, Crónicas de Ultratumba. Hace 3 años lancé el libro, más de 1500 ejemplares, que me da mucha tristeza decir que ya se acabaron. Llegó a 20 estados y a 3 países. Ahí en el cráneo está la fecha de defunción de Cigarroa como un tributo a él. Se puso por primera vez la leyenda de Juanito y desde que se vendió y se agotó, viene gente que ni sabe quién soy yo, pero vienen y, oye, leí en un oscura quién sabe qué, que un niño que cumple milagros de amor y, ay, véngase para acá, y le presento a Juanito. Porque aquí el punto no es dar a conocer al autor, es dar a conocer el folclore. Y esto es muy hermoso porque es nuestro folclore como duranguenses. Una leyenda de amor se está popularizando al grado que Juanito no deja de recibir regalos. ¿Te trajeron algo, Juanito? Les van a jalar las patas en la lana, ¿cierto? Mi querida gente bella y hermosa, antes de despedirme de ustedes esta noche de febrero y dejarlos ir a pasar una noche romántica, les tengo un último mensaje. Su servidor aquí trabaja diario. Ay, ¿no descansa? Pues bueno, se supone, pero no. Siempre que hay una actividad en el museo, tengo que estar aquí yo. Y al estar tantas horas en este cementerio, te das cuenta de algo muy obvio. Diariamente en este camino entran de 2 a 4 carrozas funerarias todos los días, en promedio. Hoy tuvimos 7 difuntos. La semana pasada un día cayeron 20 en un solo día. No hay problema, luego caen nomás 2 y luego caen 10. En pocas palabras,
No hay un solo día del año que aquí yo no reciba inquilinos nuevos. Y es duro, porque a uno como panteonero que aquí se la vive, te toca ver cómo sobre una tumba se desploma un hombre que vino a sepultar a la mujer que amó durante 30, 40, 50 años. El amor de su vida yace bajo tierra y él va a dormir por primera vez solo. Te toca ver una mamá que le llora la tumba de su hija, la que no vio graduarse. No vayas allá, mi amor. No salgas con ese muchacho. Y pasó una tragedia que se pudo evitar. Y lo que yo no me acostumbro y todavía me rompe el corazón es cuando entra un féretro chiquito y va al área de los niños para que alguien deje un juguete con el que ya no va a crecer nunca más. Eso sí duele. Pero también te enseña una lección muy simple. Yo no sé cuándo me voy a morir. Tal vez ahorita me despido de ustedes, oigan qué chido recorrido, gracias. Y ¡pam! Saliendo me atropellan. No, eso es una probabilidad. No, pues uno quisiera que no, pero eso es una probabilidad. Mi papá me dice, cállese, que no, pues, jefe, yo no controlo a los borrachos en el volante. Es decir, si estuviéramos más conscientes de nuestro entorno, imagínense que el día de mañana se mueren. Disculpen la brusquedad, pero ¡ah, caray! Se sintió feo. Si tienen que pedir perdón a alguien, háganlo. No se guarden ese rencor y ese ego, porque yo veo cómo las almas quedan en pena, no se conviertan en un alma más así. Busquen a esa persona y díganle, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, perdóname. Anda, se siente bien rico, te quitas una mochilota. Y hoy, que estamos en una fecha muy especial para recordar ciertos valores, díganle a esa persona especial que la aman, cuánto la aman. Manden ese WhatsApp, hagan esa llamada. Bueno, si está casado o casada, no, quírense tres pesos. Pero en conclusión, este trabajo me enseñó que la vida vale la pena vivirla. El presente se llama presente porque es eso, un regalo. Mañana nadie lo tiene asegurado. Los invito a que esta noche se vayan con esa idea de vivir la vida plena y al máximo. Y si un día vuelven, que sea para otro recorrido y no en un cajón. Los atendió su amigo Leonardo Santana. Que tengan una muy bonita noche. Gracias. No, el aplauso es para ustedes. ¿Qué grupa? Muchas gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como Dark Ángel Arte Funeral. Sí, claro que sí.